Muy bien, acá estamos, continuamos en Radio NQN Digital. Vamos a recibir a un gran artista. Él es la guitarra, una de las guitarras premiadas del rock nacional, ¿no? Bienvenido, Bob Serafín, ¿cómo estás? Bueno, gracias por lo de premiada, pero bueno, supongo que me ha premiado la vida. Me imagino, supongo que lo principal me ha premiado la gente que me pone en un rol o me tiene presente en este mundo de rock que hemos transitado. Sí, muchas veces los premios no son los galardones tan habituales que conocemos, sino más bien el reconocimiento, ¿no? Reconocimiento de la gente, de toda la labor que has realizado, tanto con Riff como con Papos Blues. Bueno, contanos, porque estás, justamente vemos esa marca ahí detrás tuyo, Fin de una Era, que está presente con tu banda y que vas a estar acá en la zona de Neuquén, este próximo 13 de julio, en Book Live, un lugar muy, pero muy bello, que seguramente vas a conocer porque hace muy poquito que abrió, relativamente poco, hace 2 años. Y bueno, la idea es que nos puedas comentar cómo va a ser este show, qué podemos esperar para el próximo 13 de julio. Bueno, esto va a ser no es la primera vez que voy, no es la primera vez que voy solo. Yo he hecho muchas giras en su momento, tengo la gran suerte de haber girado mucho por todo el país, pero por sobre todas las cosas he girado mucho por la Patagonia, por toda la zona, Zapala, Bolsón, Choel de Choel, Chosmalal, Bariloche, Neuquén, Río Negro, y me estoy olvidando de varias localidades más, y para el sur, obviamente. Y la verdad que volver me llena realmente de una gran emoción, una gran expectativa, porque estoy volviendo en tiempos donde nada es como antes. En los últimos 3 años creo que nos ha cambiado la vida a todos, en todo sentido, en todos los aspectos, y yo sé que esto que ha ocurrido realmente, este atentado que ha ocurrido a la humanidad, justamente hoy por hoy nos ha cambiado mucho la manera de reflexionar, de vivir y sobre todo de tomar conciencia de un montón de cosas. Y el hecho de estar yendo en este momento a llevar alegría a la gente, a llevar rock a la gente, eso también es muy emocionante, porque va a ser una presentación mía en solitario con una banda local que está integrada por chicos que ya toqué antes, y la verdad que voy con esa confianza de decir, bueno, estos son músicos que califican, que respaldan bien lo que estoy haciendo, porque ya toqué con ellos. ¿Quién es la banda local? La banda en sí, perdón, si tiene un nombre no me queda, no lo sé exactamente, pero sé que es la banda Logística, con Gustavo Giannini en el bajo. Oh, sí. Un grosso, Gustavo. Sí, totalmente. El Burrito Sandoval en la guitarra, Ale Sandoval y Guillermo Chonga en la batería. Ese es el trío básico que está ahí adentro, que ya los chicos están de cabeza, que no fallan, ya los conozco, ya sé, olvídate. Claro que no. Qué bueno que tengas este acompañamiento, de lujo, te digo. Sí, totalmente. Bueno, por eso voy confiado, porque estas cosas no siempre se pueden llegar a hacer yendo solo. Más teniendo una producción en Buenos Aires muy fina, muy delicada, que me está costando mucho ponerla en la calle, y con ensayos y todo. Entonces, imagínate, necesito, cuando voy a hacer algún que otro evento solo, justamente necesito un buen respaldo, y ahora lo tengo. La productora es Partamos de la Base, y eso está genial. Así que va a ser una noche muy, muy buena, va a ser un tributo a Riff, que yo a veces soy un poco reticente de hacer tributos, pero eso es una cuestión mía. Pero en este caso creo que está bueno, porque Riff está desactivado completamente. Claro. Entonces creo que la gente se merece la alegría de recordar los temas y tratar de reflejarlos lo mejor posible.
Y va a ser una noche muy, muy emocionante por la lista de temas que hemos elegido con los chicos. Así que, nada, emocionante por llegar ahí y estar reunidos con todos. Que me dijeron que es un lugar muy lindo, por supuesto. Así que, bueno, muchachos, Mood, vamos por ahí, primera fechita. ¿Esto forma parte de una gira? ¿Cómo viene todo tu itinerario musical? El itinerario es... Dame un segundo porque... ¿Cómo no? Si no me quiero equivocar. Tiene todo. Sur, no saque me puedo saque el machete, por favor. Sí. Bueno, sería el 13 es Mood. En Neuquén, acá. Exactamente. El 13 es en Mood. Empezamos por ahí. El 14 lo estamos haciendo a las 23 horas en Cisque Menuco. Ajá. Sí. Bueno, al lado me ponen el nombre de la ciudad, pero... Sí, bueno, es General Roca, pero sí, claro, muchos acá se le llaman Cisque Menuco. Sí. Por el primer cacique de allí de la zona. Exacto. Sí, sí, sí. Eso más o menos lo tenía. Y esto va a ser en octubre. Viernes 14 en octubre, ahí en Cisque Menuco. El sábado 15 vamos a estar en Centenario, Centenario, en la vieja estación del Centenario. Sí. Ahí vamos a estar a las 22 horas, también va a ser el show que lo vamos a ir presentando en estos lugares. Y cerramos el domingo 16 en Loncopué. Ajá. Así que la gente de Zapala, Bajas, sí, y alrededores, no fallen, hacer el aguante ahí a todos, sobre todo, no por mí en especial, hablo por todos, si nos va bien a todos, creo que eso va a ser realmente muy, muy, muy agradable, porque quiere decir que podremos volver más adelante. Entonces acá la idea no es yo presentarme que me vaya bien particularmente, sino nos tiene que ir bien a todos. Por eso, hoy más que nunca, yo creo que la gente es la con la que más debe apoyar. Perdón, no terminé de decir el domingo 16, que es Loncopuesa, alrededor de Zapala, Las Lajas. El lugar es en las cortaderas. Bien. De Loncopue. De Loncopue. El patio Las Cortaderas. En el patio de Las Cortaderas, en Loncopue, ahí va a ser la fiesta de rock a las 22 horas. Me encantó esa fecha de Loncopué, está buenísimo porque además no es habitual por ahí elegir Loncopué, pero está buenísimo que lo puedan hacer y que además, bueno, esto que vos decís, también tener la disponibilidad para que el público cercano, Las Lajas, Zapala y todo lo que nombraste, puedan ir, ¿no? Y está buenísimo que puedas regalar, dicho de una manera, ¿no? Esta fecha así, en esta localidad. Sí, totalmente. Por eso digo que es muy importante, entonces, pasar una noche linda, divertida, con clásicos del rock. Y por eso digo que estaría bueno que la gente apoye, no a mí en especial, sino a los lugares, a los organizadores que los apoyen, que están poniendo mucho esfuerzo para poder llevar artistas, como te dije antes. A partir del 2020 todo cambió, todo es muy difícil. O sea, nos las hacen muy difícil realmente, como para que se ponga muy complicado realizar eventos, giras y todo eso. Así que por eso yo pongo de manifiesto que el esfuerzo que están haciendo los chicos, los organizadores, que es la propia banda, y los lugares en sí, poner sus locales a disposición, es muy importante. La fecha del Mood va a ser muy linda también, eso con la que vamos a arrancar como la primera, ¿no? De todas. Hablábamos recién de esto, ¿no? Cierta reminiscencia y añoranza también con lo que fue Riff, que vas a interpretar algunas, esto que decías, ¿no? Algunas canciones, vas a... me da mucha curiosidad tu selección de nombre, que es Fin de una Era, como esta marca personal que vos decías, y cómo también todo, digamos, de alguna manera va
también relacionado, ¿no? Marcamos mucho lo de los hace 3 años, lo que pasó con la pandemia. Personalmente te admiro y veo que estás realmente muy bien, con mucha pila, mucha buena energía. Perdón. Contame, ¿por qué elegiste titular así, fin de una era? ¿Y en qué momento pasó que vos dijiste fin de una era? ¿Qué querías decir con esto? Interesante el cuestionamiento que me estás haciendo, porque muchos me lo preguntan por los acontecimientos que han ocurrido en el mundo. Como que terminamos una era realmente para empezar otra, como muchas otras que se han terminado en la antigüedad. No es, han habido muchos cambios en ese sentido. Pero en realidad, fin de una era, yo lo puse, es una banda que yo hice al principio del 2019, a principios de 2019, porque entendí que era el fin de una era riff. O sea, para mí era una etapa superada Exacto. y como lo he dicho más de una vez, obviamente jamás renegaría del pasado, porque es una banda. Sobre todo Norberto Papo Napolitano, que me dio la posibilidad de integrarla él directamente y confiar en mí, la parte de las guitarras, que de hecho hemos hecho no una, varias bandas con Papo. O sea, por algo será. Hoy no es hoy, Papo en concierto. Después hicimos Papo Blues en el 2001. Uno, sí. Muy bien. 2 años y medio con Papo Blues, que Papo Blues siempre fue un trío, pero bueno, él quería que sea un cuarteto de esa manera. Y quiero decir, cuando yo dije, bueno, riff, yo creo que ya, y pese a que mucha gente lo desea, que vuelva y que todo, pero bueno, han habido varios intentos, algunas reuniones lamentablemente frustradas. Y como he dicho más de una vez, no vivo del pasado, tengo grandes recuerdos y muy lindos del pasado. Y justamente si estoy hablando aquí ahora y la gente me conoce y me llevan, por ejemplo, ahora ahí a la Patagonia, porque justamente he tenido una banda y una carrera. Pero soy un hombre que no me quedo en el pasado. Cuando escuchen Fin de una Era, escuchen la banda nueva. Ahí me van a entender mejor. De hecho, yo he hecho discos a mediados de los 90, uno que se llamó Recargado, el otro se llamó Harto de Esperar. Han habido otras épocas en donde siempre tomé distancia del formato riff. A diferencia de mis otros dos socios, que siempre mantienen esa política. Y yo entendí de que podría llegar a haber una buena variante. No, y dije, ¿qué voy a salir? ¿A imitar a una banda que es inimitable? Entonces no me pareció buena la idea. Y dije, bueno, yo creo que es una etapa concluida. A veces uno dice, qué sé yo, uno cierra la puerta y no tira la llave, hablando duro. Pero lamentablemente las 2, 3 reuniones que hemos tenido en los últimos tiempos han sido. No se llegó a nada en especial, Claro. diferencias absurdas completamente, No me digas. entonces, sí, lamentablemente, no, no. Si alguien viniera y me dijera, no, bueno, pero porque yo quiero ganar más, bueno, por lo menos me está diciendo, la peleamos, vemos, a ver, bajo qué concepto, no es un problema económico, Claro, a lo que podrían pensar de afuera, ¿no? No, no es un problema económico, es Claro. una cuestión de no, no, es terrible. Pero bueno, nada, no voy a entrar en una cuestión muy interna. Está bien. Pero no, no puede ser. A veces Bueno. las cosas pasan y no pasan también por algo, ¿no? Es como que se fluye de una manera y bueno, si no tiene que ser, no tiene que ser, lo cual permite también todo esto que vos estás planteando, el fin de una era, el comienzo de otra a nivel musical. Y vos también produciendo en lo musical. Tengo entendido que producís varias bandas.
Sí, estuve produciendo varias bandas hasta el 2019, pero bueno, como ya te dije, todo cambió, todo se dispararon, los precios, todos, y no todo el mundo está en condiciones de hacer una producción en un estudio de alta gama, que es la nave de Oseberg, que es con la que yo siempre llevo las producciones y estoy trabajando ahí. Entonces, no es fácil hacer una producción o lo que sea bajo esas condiciones, aunque hay facilidades en cuanto a presupuestos accesibles para lo que se pretenda hacer. Pero bueno, hasta el 2019 sí lo estaba haciendo. Claro. La cuestión que me dediqué a fin de una era, y acá viene un poquito la variante, diría yo. Si bien fin de una era tiene temas 2023, 2022, 2023, temas nuevos, 0KM, yo agregué ciertos temas, ciertas canciones, ciertas interpretaciones de Riff. O sea, yo no hago tributo a Riff ni hago homenaje con fin de una era. Yo lo que hago son interpretaciones de ciertos temas de Riff. Por ejemplo, Zona de Nadie. Sí. Por ejemplo, La Fortuna, la Frontera Inesperada. Por decirte dos, o sea, creo que hay seis temas en total. ¿Cuál es la variante? Justamente, ¿qué pasa si yo esas canciones dije, pero a esto hay que hacerle algo? Si lo vamos a hacer, hagámoslo de una manera totalmente distinta, despreciada, sin que me estén diciendo, pero no toca como Paco, pero el solo no es de Paco, pero no suena como Río. No, no lo van a escuchar porque no voy a hacer nada de eso. Entonces ya me saqué la comparación, que a veces es odiosa, pero me la saqué de encima. Y en este caso, yo siempre digo que el homenaje, el tributo a Riff, lo hacen las bandas. Son estas bandas que mantienen vivo la llama de Riff. Son ellos los que hacen los homenajes a nosotros, los que tocan los temas, las canciones, los que tratan de ensayarla lo mejor parecido posible. Ese es el verdadero homenaje. Claro. En mi caso no es, en mi caso no es así. No, Entonces. además me suena un poco, perdón, ¿no? Pero me suena un poco raro, no sé cómo explicarlo, el hecho de decir un homenaje a una parte digamos, fuiste y sos parte del ADN de Riff, ¿no? Es como que no es, en realidad no es un homenaje, porque vos formaste parte, sos parte de ese ADN y digamos, Claro. también está esta cosa de uno puede darse el lujo de interpretarla de la manera que quiera, porque fuiste, sos esa partecita vital también de algo que forma parte de la historia del rock y del heavy metal también, entonces, y nacional e internacional también. Entonces, es muy loco, no sé, me pasa una cuestión media rara en ese sentido de decir, no, ¿cómo va a ser un homenaje, no? Si sos vos mismo en realidad. ¿Me entendés? Esa Bueno, cosa media rara de, no sé, lo tenía que decir y lo dije. por eso mismo, en todo caso, lo que tendría que hacer es decir, Vox Serafine, homenaje a mí mismo. Ah, claro, sí. Es una Ya está, redundancia en sí misma. la Claro. hago corta y otra cosa, homenaje a mí. Sí, en realidad eso. No, Voy a no, hacer para. un recital a beneficio. ¿A beneficio de quién? Mío. Tal cual. Bueno, justamente, y acá es la variante para redondearte esto, yo decidí agarrar estos temas, como te dije, Zona de Nadie, La Frontera Inesperada, debo seguir buscando, y hacerlos europeos, sinfónicos y más nórdicos. Ah, Ahí espectacular. te desconcerté. Sí. Es otra cosa. Y es un poco lo que quiero poner a prueba ahora en el sur. Porque justamente lo que va a tener de novedad esta presentación mía es que voy a tratar de hacer unos pequeños adelantos de esto que estoy haciendo en Capital con la banda de los chicos allá y con y llevando justamente las pistas de teclados en vivo, que es lo que usa todo el mundo en cualquier parte del planeta. Las bandas usan pistas, ahí meten teclado, meten voces, meten todo lo que tengan que meter. Si no, tendrían que ser, no sé, 12 tocando en vivo. Una locura. Claro. Y bueno, nada, en esas pistas, no puedo dejar de mencionarlo, mi arreglador
de Fin de una Era, y es Danilo Moschen, tecladista de Rata Blanca, un gran amigo, un gran arreglador. Y dos de los temas de Fin de una Era los toca a su vez Fernando Escarcela, baterista de Rata Blanca también. Así que van a tener algo de parte de Fin de una Era muy interesante. Hay un material muy, muy interesante, hay unas canciones muy interesantes. Ah, la principal es Juegos Nocturnos, que debe ser la única canción que tenemos con Rey. Bueno, claro. Está hecho, olvídate, está hecho mega nórdico. Me encantó. Mal. Qué bueno, ¿eh? Y hay otro valor agregado a todo esto que te vengo diciendo. En mi banda, y ayer lo estaba hablando en una nota con una radio de acá del norte, que me decía, no, porque el cupo femenino y el cupo femenino, viste, como esto y todo esto. Entonces, perdón, ¿te están saliendo los mensajes a vos? ¿Algo? ¿Algún sonido? No. Ah, bueno. No, porque acá me están llegando, me están entrando acá, pero... Te decía que lo del cupo femenino, yo particularmente, hay que tener cuidado. Y esto yo lo dije no una vez, varias veces, y este es un mensaje a las chicas, a las que tienen bandas, o a las que quieren tener una banda, o a las que pretenden subir a un escenario. Está correcto, está bien, no debería haber un cupo, ¿ves? No tiene que ser político. Debería ser naturalizado, digamos. Pero totalmente, como en cualquier parte del mundo. No hay una inclusión, pero no. ¿Cuántos músicos son hombres? ¿Cuántas bandas? ¿Y cuántas mujeres hay? No, hay una. No puede ser. Bueno, yo creo que, para que se entienda y esto no quede en una nebulosa extraña. Sí, yo creo que entendí tu punto. Entendí como que debería ser algo más natural. O sea, no debería existir un cupo porque debería ser algo natural que haya bandas con mujeres y digamos, pero, ni siquiera debería haber un cupo, es como pero, que creo que entiendo ese punto. Sí, correcto, pero para que eso suceda, chicas, tienen que estudiar música, tienen que perfeccionarse, tienen que hacer una banda que suene bien, que suene ajustada, porque van a estar haciendo música en un escenario grande, seguramente, que es donde más hacen hincapié en estas cosas. Entonces, el lugar hay que ganárselo, pero el lugar se lo tiene que ganar tanto una banda de chicas como una banda de muchachos. Claro. Se lo tienen que ganar, pero ¿cómo? Ensayando, estudiando, haciendo las cosas bien y de la mejor manera posible, de la mejor manera profesional posible, no porque no tengas un disco o algo grabado y no puedas tener un sentido profesional. Entonces, ahí donde redunda la historia. ¿Dónde termina esta conversación de cupo femenino? En Fin de una Era hay tres mujeres. O sea, si hay algo que no me pueden hablar a mí, es del cupo femenino. Y de la inclusión. Pero, ¿por qué están las chicas tocando conmigo, de las cuales todas se llevan bien? Me vuelven loco, me queman la cabeza, pero las quiero, son tremendas. Sí, va. Escuchame una cosa, vos el otro día. El otro día le dije a una de las chicas, digo, yo debo haber hecho una cagada muy grande en mi vida, porque no puede ser que me tenga que bancar esto. No. No, lo único que yo me imagino es que para estar con vos, compartiendo en todo lo que estás haciendo, es que deben ser muy buenas. Bueno, ahí va. ¿Por qué están en Fin de una Era? Mi bajista, Patricia Flores, se pasa que son todas jovencitas las chicas. Entonces, Patricia, una divina total, pero es egresada de un conservatorio musical, claro, de acá de la EMPA de Buenos Aires. Ha estudiado bajo muchos años, sabe música, es disciplinada, y el lugar lo tiene porque toca bien. Claro. Ahora, tiene una imagen de puta madre. Sí, está bien, pero yo no tengo una banda de modelos. Yo tengo una banda de gente que toque como corresponde. Después la cuestión estética, bueno, tengo la suerte de que acompaña estéticamente todo, o sea, están con el perfil perfectamente.
Te digo porque hay que tener cuidado con lo que decir. Yo, cualquiera se lo toma para cualquiera. ¡Ay, discriminador! No, güey, pará. Relájate. Aneta, que es mi coautora, compositora de los temas, unas melodías y letras fantásticas, que también ha oficiado de voces, cantante, también es otra chica muy disciplinada, también egresada de conservatorio, tiene 8 años de conservatorio, toca piano, o sea, estudió, a eso es lo que voy. Cupo femenino, está bien, pero estudien, o sea, perfeccionense. Y después tengo a mi cantante, que he tenido la suerte de estar con, no una, varias cantantes en esta banda, que dicho sea de paso, mira vos, lo que te voy a decir, años atrás, cuando empecé con mi propio cupo femenino, que no existía, yo mismo no, claro, inventé. Sí, sí. Yo dije, bueno, vamos a meter chicas en la banda. Claro. Y habían dos de ellas, para no ser tan puntuales, para ser un caballero, que no tenían parejas mujeres. Ajá. Dos de ellas, una bajista, fueron varias bajistas, así que puedo decir una bajista, y una cantante, que también fueron muchas las que pasaron por aquí. Y por eso digo, acá no hay una cuestión de discriminación de ninguna índole. Yo he tenido todos los aspectos de chicas en la banda, y todas fueron bien recibidas, y ninguna se fue disgustada, ninguna se fue con un portazo, ninguna. Han pasado no menos de 8 o 10, sobre todo cantantes. Y con respecto a las cantantes, bueno, Inés Vera Ortiz, con la que empecé con ella hace 5 años, se fue a España a ver su propio futuro, me parece genial, una tremenda voz. Después vino Bella de Afterlife, todas de nivel internacional, o sea que el puesto no lo tenían ganado, lo tenían asegurado, pero por mí de por vida. Totalmente. Bandas en su banda, por ejemplo, fue convocada por Evanescence acá en Argentina. Sí. Entre una, hace poquito tocaron con Rasmus acá en el Teatro Flores. Y otra de la que tiene familiares por la zona, por Neuquén, es Brenda Cuesta. Ajá. Me suena al... Brenda ha estado por ahí haciendo notas. Sí. Bueno, ella ahora está en Alemania, presentándose en algunos eventos. Pero bueno, también una chica cantante de alta gama. La adoro a Brenda, una amiga. De hecho, con las chicas, con algunas me sigo hablando. Como te dije, con Bella, con Brenda. Y hoy tengo una cantante nueva. Previamente ha colaborado una chica que no es de aquí, no es argentina, Victoria García Reyes, que justamente cantó 2 canciones, una en español, una en inglés, y otro tema nuevo de Fin de una Era. Tremenda cantante, tremenda, una colaboración impresionante. Y hoy tengo otra chica más, que se llama María José Castro, Majo Castro, que es con la que estamos ahora en esta nueva etapa de Fin de una Era. Y espero que se quede, porque siempre me parece que les traigo suerte. Me voy a España, me salió no sé qué cosa. Salió para él. Digo, bueno, por lo menos les traigo suerte. Impresionante, bueno. Con mucha, qué buena energía además, no solamente para las chicas en este caso, sino toda la banda y todo lo que se está gestando ahí con tu marca Fin de una Era. Está buenísimo y seguramente... ya también, nosotros también damos suerte, así que es muy pronto, bien, seguramente vamos a volver a encontrarnos en una nueva gira y con mucho más. Está impresionante todo lo que estás armando. No, impresionante, por eso te digo, con Fin de una Era es una banda que me está costando mucho, porque creo que soy un poco pretencioso con la banda, desde lo musical hasta lo estético. Claro. Y por eso no es fácil en este país tratar de poner un producto caro. Caro en el sentido ya de cuando arrancás, para grabar, claro, dónde grabar, el sonido y todo lo que quieras, de todo lo que quieras hacer, realmente cuesta mucho. Un video de alta gama es carísimo. Sí, o sea, es caro, sabemos que no es fácil. Toda la trastienda es un tema. Totalmente.
Realmente te agradecemos este tiempo compartido con nosotros, contándonos todo lo que estás ya ahí nomás gestando, y es buenísimo todo lo que se viene, y te deseamos todo el mayor de los éxitos con esta gira, pero seguramente con todo lo que va a venir. Va a haber mucho más, más giras, más funciones, así que todo el éxito del mundo. Te esperamos con los brazos abiertos acá del 13, acá en Neuquén, pero hasta el 16 con toda esta gira, ¿no? Todas las fechas que nos dijiste, sí, que vas a estar en General Roca, en Centenario y en Loncopué, así que fechones, ¿eh? Muchísimas gracias por tu nota. No, al contrario, agradecido a ustedes por el contacto, por supuesto. Yo amo la Patagonia. Sigue siendo nuestra la Patagonia, ¿no? Sigue siendo nuestra. Ah, bueno, bien. Qué mal. Suerte. Algunos qué suerte. Sectores todavía no, pero ahí estamos. No, bueno. Está bien, sí. No entremos por ese lado. Sí, porque... sí. Pero no, bueno, que, bueno, nada, en esta ocasión la gente va a escuchar el rock de lo más esencia, riff, de lo que van a escuchar ahora. Espero en el futuro, quizás no muy lejano, poder ir con esta nueva propuesta que incluye temas de riff, pero nórdicos. Exacto. Así que, a ver, los muchachos, vamos más adelante a ver si podemos ir con esta con este formato nuevo. Mientras tanto, vamos con la entrada y la TikTok. Ahí, la picada. Vamos con la picada, que eso va a estar bueno. Y va a estar rockero, porque ya te digo, me acompaña gente que realmente se la banca. Así que ahí estaremos. Muy bien, un beso enorme. Que te esperamos acá, obviamente, el 13. Dale, buenísimo. Besos y abrazos a todo, toda la Patagonia y todo el valle. Todo.